estoy seguro que va a ser interesantísimo, porque Jesús Mari el año pasado nos dio hace dos cursos, una conferencia muy interesante sobre el camino inglés. El camino inglés es un camino de Santiago que va desde el norte a, bueno, desde Ferrol a Santiago. A Santiago, ¿eh? Y este año ha escogido un tema que a mí personalmente pues me atrae muchísimo. Porque, hombre, no por razones familiares, pero conozco un poco la zona y estoy seguro que me va a encantar, el norte de Burgos. La salida del Ebro, del embalse del Ebro, y la entrada del Ebro en la provincia de Burgos, y bueno, recorre unos cuantos kilómetros que tiene, digamos, de especial, pues que hay. Ha sido una zona históricamente muy importante. Pero España juega un papel importante, no voy a entrar, los historiadores, mucho, ¿verdad? Pero ha dejado ese rastro que buscamos, ¿sí?, de toda la religiosa. Bueno, pues lo dejo con Jesús María Pascual. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, gracias. Vamos a pasarlo bien. Muy bien, espero que sí. Buenas tardes, muchas gracias, Gabriel. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad Popular y en especial a Gabriel por haberme permitido comentar con ustedes este tema que a mí me parece que es interesante. Hemos titulado Eremitorios, iglesias y monasterio en el norte de Burgos. Lo que a mí me parece que les puede ser como más novedoso es el tema de los eremitorios. Después hablaremos de ello. En esta diapositiva hablo, quizá un poco presuntuosamente, de catedrales rupestres, monasterios e iglesias románicas en la Edad Media en las merindades de Burgos. Quiero que este hubiera sido el título que yo hubiera querido poner, pero es un texto muy largo, muy presuntuoso. ¿Por qué se lo pongo? Pues porque el tema de los eremitorios o de las iglesias rupestres hay autores que llaman catedrales, y efectivamente en el siglo VI y el siglo VII los eremitorios eran las catedrales de aquel tiempo. Aquí les he puesto monasterios e iglesias porque, en principio, antes de las iglesias románicas son los monasterios. En la Alta Edad Media, porque el periodo que vamos a tratar es del siglo VI al siglo XII, es decir, la Alta Edad Media. Y después, el sitio que vamos a hablar es una zona geográficamente muy concreta del norte de Burgos, que son las merindades. El esquema va a ser muy largo, pero no tomen que de cada cosa vamos a hablar mucho. Les hago un esquema de todo lo que vamos a hablar. La presentación la estamos haciendo, la finalidad de este rato, que también va a ser una cosa curiosa mía. Contexto histórico, ha dicho algo Gabriel, es importante, casi indispensable y fundamental el que al enmarcar cualquier hecho en esta época tengamos en cuenta cuál es el momento histórico en el que sucede. Los eremitorios, iglesias y catedrales rupestres. Y vamos a empezar en los eremitorios, vamos a hablar de qué son, cómo se forman, cómo se extinguen. Eremitorios en el municipio de Trespaderne, Cueva de los Portugueses, Cueva de San Pedro, Merindad de Valdivielso, San Pedro de Tejada y Oña hasta el año 35. Iglesias, San Pedro, bueno, vamos, como ustedes lo leen, pues lo dejamos. Contexto histórico, lo que les decía, los pueblos del norte, la invasión de los árabes, creo que es un elemento fundamental en toda la historia de la Alta Edad Media, los eremitorios, esto ya lo hemos pasado,
Estas iglesias románicas que les cito aquí, únicamente las vamos a señalar. Merindad o Valle del Manzanedo es otra zona que está muy cercana al Valle de Valdivielso. Vamos a ver dos eremitorios, uno el de San Pedro de Argés, que yo creo que es el monumento de los que vamos a ver, el más interesante, el más completo y el más importante. Después ya les adelanto que del monasterio de Santa María de Río Seco vamos a hacer solo una mención, y una mención que yo llamo la belleza de las ruinas. Les voy a mostrar unas diapositivas de ruinas y ustedes me dirán si realmente son bellas o no merecen la pena. En el Valle de Losa vamos a hablar de tres iglesias, pero simplemente señalarlas. Bueno, conclusiones, una bibliografía comentada. Lo del Valle de Losa podíamos haberlo hecho más largo, pero yo creo que no merece la pena. El circuito que yo... Bueno, vamos a entrar. Finalidad. La finalidad que yo me planteo con esta charla, también les diré que, como esta es una charla muy abierta, cualquier persona que en cualquier momento pues quiera sugerir algo o no entienden alguna cosa, me lo dicen y yo, si lo sé, se lo contestaré. El primer punto sería el punto desde lo que yo hago, que es darles a conocer estas joyas del patrimonio histórico artístico nuestro. Una de ellas para mí es auténtica joya, que es San Pedro de Tejada. Lo diremos después. Hay autores que dicen que es el monumento más importante no solo de Burgos sino de toda España. Bueno, quizá es demasiado decir, pero desde luego cuando lo vean van a quedar impactados. La segunda apreciación que está dentro de lo que yo pretendo con esta charla es animarles a que descubran lo que es la alta edad media para nosotros, la importancia que tiene esta época en lo que va a ser España hasta hoy y en el porvenir. Y en tercer lugar, que para mí sería lo más sugerente y lo que me produciría mayor placer, que ustedes, alguien o mucha gente, se anime a conocer lo que vamos a ver, no de una manera virtual, como lo vamos a hacer aquí, sino de una manera real. Mi presentación es que todo lo que yo les voy a mostrar, en 3 días se puede ver despacio y sin estar todo el día haciendo recorridos. Y les decía que pasen esto virtual a lo real, donde ustedes puedan, como pues yo he tenido la oportunidad, de poder ver y tocar estas piedras, que todas ellas tienen un sentido y están ahí por algo. Que ustedes puedan escuchar los sonidos que se producen en estos lugares, que suelen ser sitios donde el hábitat es extraordinariamente rico y no suele haber un silencio importante. No hay coches, no hay aviones, no hay autobuses, es decir, está la naturaleza y los monumentos. Y en tercer lugar, o en último, que ustedes también puedan, y también puede ser pretencioso por mi parte, oler los aromas que emiten estos hábitats. Si hablamos del norte de Burgos, tenemos que hablar de los pueblos del norte, de los vascones, de los cántabros y los astures. Estamos asentados en el siglo V o siglo VI. Estos pueblos son los únicos pueblos que hay
en nuestro país que no fueron romanizados. Y no fueron romanizados no por otra cosa, sino porque a los romanos no les interesaron. Son pueblos metidos entre montañas, en sitios arriscados, difíciles, pueblos que su factor económico no era agrícola, sino que era ganadero, entonces no les interesó. Los visigodos, por la misma razón, tampoco llegaron, y si llegaron, llegaron poco y tarde. Dicen los autores que Leovigildo llegó en el año 576 a la zona que hoy sería Cantabria. Otro factor que hay que tener en cuenta, la descomposición de los visigodos. A final del siglo VII, VII, los visigodos entraron en un periodo de desintegración como cultura y como reino, con luchas intestinas, como ustedes saben perfectamente, con asesinatos de unos y otros, y eso hizo que en nuestro país se produjese la invasión de los árabes. Los árabes entran en España en el 711 y en 4 o 5 años llegan hasta los Pirineos, es decir, que fue un paso triunfal. Tampoco a los árabes les interesaron los pueblos del norte por lo mismo. Los árabes son pueblos agrícolas y los pueblos del norte son pueblos ganaderos, es decir, poca agricultura se puede hacer en las montañas, ganaderos, incluso nómadas, etc. Los árabes, no sé si ustedes saben, no querían terminar su invasión en España, sino que querían haber llegado a Europa. Y así fue, pasaron los Pirineos y en el año 736 Carlos Martel los derrota y los árabes ya se quedan por debajo de los Pirineos. No solo por debajo, sino por debajo de estos territorios de los que estamos hablando. Pero ustedes saben que los árabes tenían sus territorios, pero en los veranos solían hacer sus incursiones, que les llaman aceifas o razzias, y se metían en los terrenos que ellos no dominaban para meter miedo, para amedrentar y que la gente no se moviese. A su vez, poco después de la entrada de los árabes, se empieza a producir en el norte, en estos pueblos, un intento de rechazo de los árabes hacia el sur. Y aquí es donde entran las iglesias, los eremitorios y los monasterios. En este empuje hacia el sur, las iglesias, sobre los monasterios y las iglesias, se convierten en el instrumento político que utilizan los reyes y los condes para repoblar estos territorios y que actúen como defensa para que los árabes no puedan subir hacia arriba. Y todo esto lo hacen primero con vascones y cántabros, lo que nosotros vamos a hablar. Los astures están más hacia el occidente y no entran en este terreno. Los eremitorios son, para hablar de ellos tenemos que comentar algo sobre el contexto histórico. ¿Qué son los eremitorios? Los eremitorios son cuevas que se encuentran los eremitas que van a estos lugares arriscados en las montañas, y o bien las cuevas son suficientemente grandes para que no haya que hacer más que agrandarlas, o simplemente
ellos hacen unas cuevas totalmente nuevas, es decir, las excavan y las llegan a construir lo que nosotros estamos viendo. Bueno, ¿por qué nacen? Pues nacen por una razón muy sencilla. Nacen porque los eremitas necesitan cobijarse en algún sitio. Entonces, como ellos están en estos terrenos agrestes y montañosos, pues encuentran sitio en las cuevas. La función que desempeñan es fundamentalmente ser lugares de cristianización. Los ermitaños, los eremitas, provienen del sur, en parte proceden, si hablamos del siglo V, siglo VI, ellos vienen directamente en un afán de convertir a estos pueblos que había en estos sitios. Estos pueblos, como hemos dicho, son pueblos que están al margen de toda civilización, tienen la suya, como es natural, son pueblos paganos, son pueblos que tienen culto a la naturaleza y son pueblos que en muchas ocasiones, como son ganaderos, no tienen sitios fijos, no son sedentarios. Los eremitas van a estos pueblos a cristianizarlos y hacer que comiencen a asentarse. Es decir, en el momento que se hacen cristianos, tienen sus ritos, tienen sus reuniones y se consigue que pasen de la sociedad ganadera a la sociedad agrícola. Los eremitorios se extinguen como actividad pues cuando los monasterios y las iglesias se convierten en centros de culto y centros donde las personas pues van a realizar sus actividades. ¿Dónde se encuentran y cuántos existen? Toda la parte norte de España está llena de eremitorios, desde el Pirineo, Cataluña, Aragón, Navarra, Burgos, Cantabria, Santander, Asturias y Galicia. Es decir, se convierten en una especie de muralla frente a los árabes. Yo he manejado un libro de una autora que se llama Judith Trueba, que lo titula Eremitorios en las merindades de Burgos. Bueno, ella tiene descritos y estudiados 35 eremitorios. Además, en la zona de Burgos, yo conozco algunos, ella le llama otros lugares de interés, y los lugares de interés son pues restos de monasterios antiguos, etc. El número de eremitorios que pueda haber en los otros lugares no lo he estudiado y no tengo ni idea. Por lo que yo he oído, creo que hay muchísimos. También les diré, traía yo una diapositiva, a ver, sí, que no solo hay eremitorios en el norte, también los hay en el sur. Esta diapositiva que les muestro es un eremitorio que está en los montes de Málaga, en un pueblo que se llama Villanueva de Algaidas. Yo he querido ir, pero lo he visto, esta diapositiva es mía, pero como es natural, estaba cerrado, había un teléfono, pero yo no tenía tiempo para dedicarme a llamar. Les diré que los eremitorios de Burgos, hasta ahora,
y me imagino que por mucho tiempo, porque no suelen tener muchas visitas, son enormemente accesibles en cuanto a dificultades que pongan las instituciones. No son tan accesibles desde el punto de vista de llegar a ellos. Esta diapositiva es seguramente el eremitorio más importante que hay en Burgos. No lo vamos a ver porque no está en este ámbito geográfico, que se llama San, está en el Alfoz de Bricia, me parece que se llama San Pedro de Bricia. Este eremitorio es muy similar a esas eremitorios o cuevas que suele haber en Capadocia, que quizá algunos de ustedes han estado. Bien, pasemos al Valle de Valdivielso, que es nuestra primera parada, y vamos a ver monasterios, digo eremitorios, monasterios e iglesias. Esta diapositiva que les muestro, para que se hagan ustedes una localización, al Valle de Valdivielso se llega desde Burgos, la carretera que va de Burgos a Bilbao, y se pasa un puerto que se llama el puerto de la Mazorra, y yo he sacado en lo alto del puerto hay un lugar de vista panorámica, y yo he sacado esta fotografía. Bueno, el Valle de Valdivielso, como es natural, es todo esto. En este valle vamos a encontrar la iglesia de San Pedro de Tejada. Es un valle, el Valle de Valdivielso, no demasiado amplio, pero sí muy recogido, como ven, entre varias montañas. Esta montaña se llama la montaña de la Tesla. San Pedro de Tejada. Si ustedes, esta foto también la he sacado yo, pero quiero que la vean únicamente porque, a ver, ahí me parece que está la iglesia rodeada de una vegetación enorme y muy cerca del río Ebro. Aquí les intento dar una localización geográfica. Estamos en... Aquí está San Pedro de Tejada en Puente Arenas. Les quiero señalar, para que luego se den cuenta, la cantidad de iglesias que hay en un terreno relativamente corto. Yo creo que no será más allá de 15 kilómetros y de anchura pues 7, 8, ahí lo ven. San Pedro de Tejada y Puente Arenas, que es donde está. Bueno, en Puente Arenas hay otra iglesia románica. En el Almiñé hay otra iglesia románica, que veremos alguna cosa. En Valdenoceda hay otra. Vean ustedes que en un triángulo prácticamente equilátero de no más allá de 2 kilómetros se encuentran 3 iglesias románicas y además bastante coetáneas. En Condado tenemos otra iglesia románica. En Tartalés de los Montes tenemos otra. En Panizares tenemos otra. Es decir, que estamos rodeados de iglesias románicas. Nosotros vamos a hablar ahora de Tartalés de Cilla, que es donde están los eremitorios. Les decía que pongo Tartalés de Cilla como el Valle de Valdivielso. Exactamente no lo es, pero está en el municipio de Trespaderne, pero es colateral al Valle de Valdivielso. Es decir, que
de Tartalés de Cilla a estas zonas que hemos hablado no llegarán a más de 10 o 12 kilómetros. Este pueblo, bueno, les decía que esto que vamos a ver está en una zona también entre montañas. Vamos a ver los eremitorios de Tartalés de Cilla, en Tartalés, la cueva de los portugueses y la cueva de San Pedro. No sé si ustedes ven eso. Eremitorios rupestres, yo tampoco lo veo con estas gafas de lejos. Bueno, lo pasamos. Dice San Isidoro, lo que les estoy diciendo está en la entrada a estos lugares, aparecen estos carteles donde al que va a ir a verlos le dice algo. San Isidoro, Anacoreta son quienes después de la vida cenobítica se dirigen a los desiertos y habitan solos en los parajes despoblados, apartados de los hombres, imitando a Elías y Juan. Esto también lo vamos. La cueva de los portugueses, como todos los eremitorios, están localizados en lugares donde no falta el agua, si no, no podrían sobrevivir, y donde normalmente se pueden encontrar espacios para actividades agrícolas. Todos los eremitorios que vamos a ver están en zonas con mucho vegetal, zonas a veces muy rocosas, zonas de acceso en ocasiones difícil. Esta cueva de los portugueses en Tartalés de Cilla, sin embargo, está enormemente accesible, es decir, está a pie de carretera. Si ustedes quieren ir a verla, la localizan y en 10 segundos que hayan dejado el coche se encuentran con este eremitorio. Este eremitorio es interesante porque de los que vamos a ver es el único donde aparecen una serie de cuevas bastante grandes y se supone que era un centro eremítico, es decir, que aquí los eremitas no estaban solos, sino que estaban en una compañía unos con otros, de tal manera que aunque ellos tuviesen una actividad personal solitaria, en ocasiones se juntaban todos y parece que estos eremitorios son el origen de los futuros monasterios. Veremos que el monasterio de San Pedro de Tejada precisamente se formó con eremitas, es decir, los primeros monjes se recogieron de este eremitorio. Bueno, aquí ven ustedes que tienen lo que les he dicho, la carretera a pie de eremitorio. Como estos eran eremitorios, no se va a ver bien porque no es fácil el sacar diapositivas y que se vea todo lo que les estoy diciendo. Es decir, aquí ven ustedes que hay varias entradas. Quiere decir que estos son cuevas o lugares donde había una anacoreta en cada sitio. Por otra parte, esta cueva ha sufrido transformaciones, es normal, muchas veces en la historia los lugares reciben distintos usos. Estas cuevas, a principio de los años 50, fueron habitadas por portugueses que fueron a esta zona a construir un canal, el canal de Trespaderne. Como estas gentes tenían su sistema, hicieron un cambio bastante grande de este eremitorio. Lo que eran lugares solos, ellos los tiraron las paredes y hicieron lugares conjuntos, lugares que estaban
amplios ellos hicieron sus paredes, en fin. Aquí tienen en algunos sitios cómo esta gente formaba allí pequeñas repisas para dejar cosas, lo que fuera. Estas, aquí ven ustedes a mano izquierda, ay, es que no se ve bien. Bueno, pues son, hay piedras como de obras que se han hecho. Estas son una galería de cuevas que en su momento estarían separadas y estos habitantes pues les interesó y rompieron las paredes. Aquí ven otra especie de repisa. Aquí ven, aquí se ve mejor, cómo hay una serie de cuevas, estas serían donde estaban los ermitaños. Y ahora pasamos a las cuevas de San Pedro. Esta está también en Tartales de Cilla. El acceso a esta cueva no es difícil, pero es más complicado. Habría que ir al pueblo, en el pueblo hay un letrero que lo indica, después uno sigue y en un momento dado pues le indican dónde está, pero hay que andar hasta llegar a la cueva. Bueno, les muestro esta diapositiva porque en todos estos parajes que les estoy mostrando, a mí me quisiera transmitirles que son de enorme interés paisajístico. Es decir, los paisajes que vemos son siempre atractivos. En el camino que vamos a hacer, vamos a pasar de estos caminos, de esta parte, de este hábitat que todavía no tiene una vegetación exuberante, vamos a ir subiendo hasta llegar a la zona que prácticamente es el País Vasco. Esta cueva ya no es una cueva donde el ermitaño viva. Esta cueva es una iglesia. Entonces aquí ven, pues no se ven muy bien porque, pues bueno, es muy difícil. Aquí tienen, es que no se ve. Bueno, no, espera, no, es que no, no. ¿No hacían fuego? ¿Cómo no van a hacer? Ah, bueno, ellos harían fuego probablemente fuera. Los que sí han hecho fuego han sido los habitantes que van ahora. Esta es esta, que aquí estaría probablemente el altar. Aquí no se ven porque es muy difícil, bueno, y ustedes menos. Hay en todas estas cuevas, suele haber, sobre todo en las iglesias, pequeñas cruces grabadas. Esto es pues objeto de, yo que sé, gente que ha ido allí y han hecho fuego dentro y se han divertido un rato con estos tesoros que tenemos. La verdad es que la Junta de Castilla y León ha hecho algo, vamos, ha hecho muy poco, puesto que todos estos monumentos están abiertos totalmente. Es decir, que cualquiera puede entrar allí y hacer lo que le dé la gana. No sé si... Mira. Este eremitorio es muy interesante porque tiene, esta es la sección de la iglesia que hemos visto, tiene un ábside, que sería esto, y un contraábside, que sería esto. Es decir, que es una iglesia con ábside y contraábside. Esto es típico del arte religioso visigodo. También tienen, que suele ser, hay bastantes veces, unas tumbas al lado de las iglesias. Bueno, otra vista de la
de la cueva donde se supone que estaría el altar. Otra. Y aquí es por donde se entra actualmente. Todas estas cuevas han sufrido mucho de su misma naturaleza. Normalmente estas cuevas son de rocas areniscas que con el agua se erosionan mucho, con el aire. Entonces, pues como llevan tantos años y nadie ha hecho ninguna protección, pues ellas mismas se van destruyendo. Monasterios de Valdivielso, San Pedro de Tejada, Oña, hasta 1035, y otros monasterios. El monasterio de San Pedro de Tejada, que es el primero que vamos a hablar, no es un monasterio que esté la iglesia actual. La iglesia actual es del siglo XII y el monasterio es del siglo IX. Monasterio de San Pedro de Tejada. Bueno, aquí sí que se ve la iglesia. Bueno, antes no se veía, aquí se ve mejor. Vean dónde está situada, alrededor de una zona agrícola importante, recogido de los aires por el monte, y por aquí está el río Ebro que baja. Incluso por aquí, bajando de la montaña, yo creo que yo esta iglesia la conozco desde hace 36 años, que alguna vez he visto por aquí un pequeño riachuelo. San Pedro de Tejada, se la pongo ahí para que no se centren demasiado en la iglesia, que luego veremos. ¿Cómo llegar a este lugar? Pues se puede llegar, como les decía, en esa carretera. Bajan de la Mazorra, se encuentran con un pueblo que se llama Puente Arenas, y allí mismo está lo que fue monasterio de Tejada y lo que hoy es iglesia de Tejada. El monasterio se fundó hacia el año 850, lo fundó un conde de Castilla que se llamaba Rodrigo, fue el primer conde de Castilla. En 1011 se funda el monasterio de Oña, y este monasterio se convierte en un priorato de Oña, que es el monasterio mayor. En su momento, el monasterio de Tejada fue un monasterio con todas sus pretensiones. Hubo abad, y el primer abad de este monasterio se llamó Rodamio. Si los árabes llegaron alguna vez por estos territorios, hay gente que dice que sí, yo pienso que no llegarían. En este momento ya habían abandonado esas tierras, puesto que los poderes políticos fundan monasterios para defensa de sus intereses. Esto era lo que les he dicho antes, monasterios como repoblación. Se traen personas del norte, aquí sería fundamentalmente vascones, los cántabros estarían más a la izquierda, y como ya hemos dicho que los visigodos intentaron asentar un poco a estos habitantes en la agricultura, pues aquí ya se encontraban totalmente sedentarios. Esto es lo que se llama la repoblación. Los reyes, en estos casos, lo que hacen es conceder tierras a los monasterios. Los monjes controlan la actividad de los agricultores, los monjes se encargan de que paguen los impuestos a los reyes, etc. En este momento yo quisiera hacerles una
digresión a un tema que a mí siempre me resulta enormemente interesante, que es esta unión entre poder civil y poder religioso. Históricamente no es ninguna novedad. Desde que el emperador Constantino en el año 313 se convirtió al cristianismo y lo hizo religión oficial, desde entonces y hasta nuestros días, al menos en nuestro país, se ha producido un entente, una mutua ayuda, una simbiosis entre el poder civil y el poder religioso. El historiador Fernando García de Cortázar le llama a esto la unión entre el trono y el altar. Otros autores hablan de la alianza entre la cruz y la espada. Bueno, yo lo dejo solo ahí porque para que ustedes vean cómo todo tiene un sentido. Es decir, los poderes públicos tienen que mantenerse y buscan alguna institución que le ayude a mantenerlo. Y esta función la cumplió la Iglesia, donde la Iglesia a través de los monasterios, donde los monjes no solo dan una formación religiosa, sino que son, diríamos, pequeños gobernadores de los reyes. En este monasterio la primitiva iglesia desapareció y hasta el siglo XII no construyeron la nueva iglesia. El monasterio de Oña se convierte en el monasterio de mayor importancia en esta edad. El monasterio de Oña se funda el año 1011. Lo funda un conde de Castilla y él tiene tres hijas, dos de ellas las ha colocado con alianzas matrimoniales con otros reyes de otros sitios, y tiene una hija pequeña que se llama Tigridia, y para ella quiere fundar un monasterio. En este momento, y desde los tiempos de el monasterio de Tejada, hay monasterios que son de monjes y de monjas, y hay monasterios que se llaman familiares o dúplices, donde hay monjes y monjas en el mismo sitio. El monasterio de Oña se forma con monjes que vienen de Tejada. El monasterio de Tejada se forma con eremitas de Tartalés, y el monasterio de Oña también se forma con monjas de otro monasterio que ya no existe, el monasterio de Cilla Perlata. Este monasterio, como digo, la primera abadesa fue mujer, se llamaba Oñeca, y Tigridia, cuando ya tuvo una experiencia en actividades monásticas, llegó a ser la segunda abadesa de este monasterio. Sin embargo, este monasterio sufre una transformación importantísima, y esta transformación sucede el año 1035. Hay un rey navarro, que entonces los reyes navarros se expandían por una parte del territorio español bastante grande, que se llamó Sancho III el Mayor, que estaba casado con una hija de un conde de Castilla, y cuando se murió el conde, el rey Sancho III heredó el monasterio de Oña. Y es muy importante Sancho III por varias razones. La primera, porque fue este rey un hombre enormemente abierto al mundo, muy interesado por la cultura,
y hace que en este tiempo él transforma el monasterio de Oña, retira a las monjas, lo deja solo de monjes. Él ha estado en relación con Europa y es el rey que trae a España toda la corriente de los monjes de Cluny. Él es el que introduce todo el románico. Él es también el que consolida y pone en gran marcha el Camino de Santiago. Si el Camino de Santiago, quizá usted, alguno de ustedes ha estado en la excursión que organizaron la Universidad Popular por Navarra, habrán visto que todo el norte de Navarra está cruzado por el Camino de Santiago. A su vez, Sancho III es muy importante en nuestro país porque él es el que abre Europa a España. Y en el Camino de Santiago él empieza a introducir comerciantes y artesanos, que es un paso en el cambio histórico de las actividades a la sociedad agraria. Y a su vez, por el Camino de Santiago también se produce un trasvase de la cultura árabe hacia Europa. Es decir, que el Camino de Santiago es un trasvase de culturas. Y no es poco importante lo que les estoy diciendo, porque la llegada a Europa de la filosofía aristotélica fue a través de los árabes, del filósofo Averroes. Entonces, esto es importante. El cambio, el trasvase de culturas de Europa y España. Monasterio de Oña, bueno, ya hemos hablado, me he pasado de... Bueno, este es el monasterio, les he puesto aquí una diapositiva del monasterio de Oña, pero esta diapositiva es el monasterio de Oña hoy. El monasterio de Oña de 1011 o de 1035 no era esto, era un monasterio pequeño, pero como este... Bueno, posiblemente de lo poco que queda del antiguo monasterio es esta fachada, que la parte de abajo es románica. El monasterio de... Bueno, luego hablaremos del monasterio de Oña. Quedémonos aquí en 1035 y esta era solo una. Bueno, vamos ahora a la iglesia de San Pedro de Tejada. La iglesia de San Pedro de Tejada, les he dicho que hay autores que consideran que es una de las iglesias más importantes de España. Yo les diré que para mí es una de las iglesias más bonitas, más atractivas dentro del románico que yo he encontrado en mi vida. Vamos a ver. Esta es una vista de la iglesia de San Pedro de Tejada. La iglesia de San Pedro de Tejada, ya lo hemos visto, está en una zona totalmente aislada. Es decir, lo bonito que tiene para mí la iglesia de San Pedro de Tejada, y por eso les decía que tendría mucho interés en que ustedes la vieran, es que está en un lugar que está solo esta iglesia. Es decir, existe naturaleza y la iglesia. Si ustedes acuden ahora, pues los propietarios han hecho algo que a mí me parece una aberración, pero esta iglesia, que yo sepa, es la única iglesia que yo conozco en España que es de propiedad privada. Esta iglesia tiene unos dueños, que es una familia de Quintana de Valdivielso. ¿Y por qué tiene estos dueños? Pues porque vamos a ver en todo este desarrollo que estamos haciendo que hay un momento
importante en la historia de nuestro país, que se llama la desamortización de Mendizábal, del año 1835. Y la desamortización de Mendizábal lo que hace es echar a los monjes de sus posesiones en aras de que cambie el viejo régimen y que las tierras vuelvan a los ciudadanos. Pero esto, como saben ustedes, no se consiguió. ¿Qué sucedió? Que privados compraron las tierras. Entonces, como esta iglesia llevaba anexa una serie de tierras, hubo una familia que la compró. Y ella es la propietaria. Y ella aquí hace lo que quiere. ¿Qué ha hecho? Para mí, aberrante. Y es que, bueno, esta iglesia yo la conozco desde hace 36 años, he ido muchas veces a verla, he estado por dentro, he estado por fuera, he estado más veces por fuera que por dentro, porque creo que esta iglesia el interés lo tiene por fuera. Y cuando yo la conocí hace tantos años, bueno, esta iglesia se llegaba andando, se podía llegar en coche y llegabas a la iglesia y estabas allí. Hace unos cuantos años ya los propietarios pusieron unas dificultades, pusieron unas cancelas de hierro. Y ahora, en los últimos años, han colocado una especie de muralla de hierro, con lo cual, solo si la pasas ves la iglesia, porque si no, no ves más que hierro. Pero bueno, así es. Ay, perdón. ¿Por qué les digo que esta iglesia a mí me parece maravillosa? Porque si ustedes la ven así, en la realidad parece mucho más elegante, mucho más, con unas formas mucho más armónicas. Sus dimensiones son unas dimensiones muy acordes con su longitud y su altura. Es armoniosa, en fin, para mí es una maravilla. Aquí les he puesto una iglesia que algunos de ustedes habrán visto en ese viaje que les he dicho, que es la iglesia de Unate en Navarra. Hay dos iglesias que a mí me parecen en algún sentido muy similares, que son esta de Unate y la de Tejada, porque son iglesias que están fuera del ámbito urbano, son muy sencillas. Bueno, esta de Unate es casi demasiado sencilla, pero volvamos a la de Tejada. La iglesia de Tejada, hay autores que dicen, y yo creo que es verdad, por eso les decía que yo la he visto más veces por fuera que por dentro, que no solo su aspecto arquitectónico, sino que su aspecto escultórico es de lo más interesante del románico. Esta es una vista que tenemos de la iglesia a lo largo. Aquí, esto es el ábside, esto es una especie de sitio para subir a la torre. La torre aquí tiene unas, luego veremos quizá alguno, y esta es la otra parte de la iglesia. Bueno, esta les he puesto, es la otra parte, y aquí hay esta puerta que parece que era la puerta que unía el monasterio con la iglesia. No les he dicho, pero se lo digo, esta iglesia es posiblemente del primer tercio del siglo XII. Es una iglesia que está algo unida también al Camino de Santiago como un ramal. Veremos algún capitel. Esta es la portada. La portada, lo vamos a ir viendo, es de una sutileza terrible.
de una armonía, de un conjunto de formas interesantísimo. Aquí tienen ustedes este arco trilobulado, es una influencia del mundo árabe. Aquí, esta parte que la vamos a ver más detenidamente es una maravilla. Tienen este tejado que se llama el tejaroz. Debajo hay unos modillones que son pues como unos aleros para que el tejado se sostenga, que son estos cuatro, son los cuatro evangelistas, y estos dos de aquí son dos arcángeles al lado. Los cuatro evangelistas pues son San Lucas, San Juan, San Mateo y San Marcos. Eso no sé si lo ven bien. Bueno, nos va diciendo lo que hay, pero lo vamos a ver. ¿No lo ven o se ve? ¿Eh? Se ve. Bueno, vamos a ver. Bueno, lo vamos a ver mejor en estas otras diapositivas. Aquí está la portada, y lo que yo les decía, aquí están esos arcángeles, no se ve muy bien, pero hay un toro, un águila, un hombre, que son los cuatro evangelistas, y aquí esta parte a mí me parece que es de lo más bonito que hay en esta iglesia. Son dos bajorrelieves, un bajorrelieve y un altorrelieve. Vamos a ver, y luego fíjense la armonía que tiene esta construcción con la sencillez de las portaladas y unos capiteles absolutamente sencillos. A ver. En el centro veíamos, a ver, vamos a darle para atrás, porque este tema es interesante. Aquí, esto que vamos a ver, se llama técnicamente una mandorla, que suele estar en algunas iglesias románicas, y esta mandorla en el caso es la ascensión de Cristo a los cielos. Se pone en un sitio importante. En algunas iglesias ustedes saben que en lugar de esto pues está el Pantocrátor, pero aquí tenemos esto, que dentro del conjunto pues es lo que estéticamente eleva. A ver, vamos a pasar. Aquí tienen la mandorla más de cerca. Siento que no sea perfecto, pero ustedes, si tienen ordenadores, luego les diré que todo está en internet. Si así les interesa algo de lo que estamos hablando hoy, vayan a internet y tienen muchas fotos. Pero es que yo aquí estoy viendo en el ordenador esto tan bonito que me da pena que ustedes no lo vean. Bueno, algo se ve, como esta figura ya tiene sus golpes artísticos de cincel y de formas y estos dos. Bueno, aquí esto no se ve mucho, pero son los seis apóstoles, y eso, si vamos para atrás, no les he dicho, 12 apóstoles, 6 y 6, la última cena y una lucha de un lobo, de un león con un hombre. Bueno, vamos a pasar esta parte, pues es que no se distingue muy bien, pero si ustedes se imaginan un poco el grado de sutileza en el vestuario, en las caras, pues es grande. Yo creo que es unas esculturas mucho más interesantes que otras románicas, menos toscas, mucho más expresivas. Bueno, esta vista bien es maravillosa, ¿eh?
es un león luchando con un hombre, quizá para que el hombre se vuelva a convertir a los a la actividad cristiana. Ustedes saben que el románico, como los clientes de la iglesia eran analfabetos, la labor de toda la escultura románica es transmitir las ideas religiosas a estas personas. Fíjense los ojos, es decir, todo esto tiene un movimiento, a mí me recuerda muchísimo, no sé si ustedes conocen, una escultura, un relieve del tiempo de los asirios, que es la leona herida. Pues a mí me recuerda mucho este tipo de... Bueno, esta es la otra parte, que esta se ve un poquito mejor, me parece. Los seis apóstoles, un apóstol, yo no sé, que no se ve muy bien. Uno de ellos, como Judas, dejó de estar en el grupo de los apóstoles, no aparece y aparece un nuevo cuasi apóstol, que es San Pablo. Esta, para mí, es una maravilla de bajo relieve. Me gustaría que la siguiente diapositiva se viera bien. Bueno, se ve bastante bien. Vean ustedes qué sensación de serenidad, de tranquilidad, de paz. Vean que el escultor ha sido capaz de esculpir las uñas de los pies, pero no solo las uñas de los pies, es que también ha esculpido las uñas de las manos. Qué sensación de un Cristo majestad, qué detalles en los peces. Y aquí, bueno, San Juan en el regazo de Cristo y Judas, que está recibiendo un trozo de pan, y él aparece aquí como queriendo robar el pez. Bueno, esto a mí me parece que es definitivo, ¿eh? Quizá lo vemos mejor aquí que lo que lo vemos en la realidad allí, porque no, esto está a varios metros de altura, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Esta es la iglesia. Siento no poder traerles más que esto, pero no he podido encontrar. Yo tenía que además lo he sentido muchísimo, tenía una serie de fotografías que había sacado yo, pero es una memoria que se me ha estropeado. Entonces, esta es la iglesia. Lo bueno que tiene esta iglesia es que es una iglesia que no se usa para el culto, con lo cual está tal cual. Es decir, no tiene ningún añadido de nada. Es el altar. Bueno, aquí son las dimensiones. Esta parte que aquí aparece es muy interesante. Tiene un coro de estructura mudéjar. Aquí yo les voy a ver. Bueno, esta es otra parte. En esta parte de dentro, por no centrar, hay una serie de capiteles y de columnas que son interesantísimas. Bueno, esto dirán ustedes, ¿y por qué nos pone eso? Pues se lo voy a decir. Las iglesias románicas, como también las iglesias que hemos visto rupestres, suelen estar orientadas hacia el este. Y todas las iglesias románicas están orientadas hacia el este, y por lo tanto, que es donde se coloca el ábside, es decir, el altar, colocado al este, y al oeste, pues está la puerta de entrada. Entonces, en todas las iglesias románicas, verán que de las pocas luces que tiene son estas. Y es muy simple, por aquí entraba la luz por la mañana, cuando llegaban los monjes, y creaba un hábitat
muy, muy interesante. Yo en esta iglesia he tenido, pues bueno, la oportunidad de estar una noche, por la mañana, pues es difícil, una noche en la puesta del sol, y realmente el clima que se crea en las iglesias románicas con la luz esa que se está poniendo tiene que ser, pues, no tan interesante, pero también tiene enorme interés. Es decir, a la luz de la mañana, pues aparece, va entrando cada vez más luz, con lo cual el día es el que va. Bueno, aquí les he puesto un capitel de la torre, que es unas figuras muy parecidas en la manera de esculpirlas a la que hemos visto antes con el león y el hombre. Ahora vamos a ver una serie de lo que son los aleros, los canecillos se llaman, de la iglesia. Estos están todos en las paredes. La cantidad de canecillos que hay es enorme. Vean, este es un mono, el mono es el que en la simbología de los medievales era símbolo de la lujuria, de los instintos bajos, pero la perfección que tiene es estupenda. Aquí hay otra, que hay un cerdo, también es propio de los instintos bajos, y hay otra persona. Aquí, ahora lo vamos a ver, estos son cuatro canecillos donde está expresada la lujuria. Estos son otros canecillos, esto es un capitel de una columna de la iglesia donde hay una especie de papagayos. Bueno, aquí les he puesto, porque yo siempre ando con el Camino de Santiago, en esta iglesia dos pequeños canecillos con elementos del Camino de Santiago, que es una concha, y aquí un peregrino, curiosamente, como les dice ahí, sacándose una espina de los pies. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que les decía antes, que el Camino de Santiago del Norte y el Camino Francés, entre medias tiene una franja donde hay iglesias románicas que servían como canales secundarios del Camino de Santiago. La gente se aburría por un sitio, pasaba a otro, entonces este es el camino de paso del Camino del Norte al Camino Francés. Bueno, este es otro canecillo donde hay un personaje que es un clérigo. Los clérigos llevan un hábito y por encima esa cosa que se llama la cogulla. Esta es la lujuria, la que hemos visto antes. Y aquí son los dos canecillos de la lujuria, un hombre y una mujer. Como ven ustedes, los medievales no tenían ningún empacho en poner cosas que ahora a nosotros nos da pudor. Lo ponían allí en sus iglesias tan tranquilamente. Esto se lo he puesto porque si ustedes tienen la ocasión de visitar esta iglesia y que les dejen subir a la torre, verán esto, que es maravilloso, sobre todo si lo ven en el atardecer, la vista de toda esta zona agrícola y de paisajística. Aquí está el puerto de la Mazorra, que hablábamos antes. Esta es la torre. Está con distinta piedra, es una piedra toba que es caliza y se hace muy porosa. Esta es otra vista de la iglesia. Bueno, ahora vamos a pasar. Esta es lo que les decía, lo vamos a pasar muy rápido. Estas
una iglesia que hay en ese pueblo que les he dicho, la Almiñé. Bueno, es muy parecida a la iglesia de Tejada, dirían. Pues es la Tejada, no. Es una iglesia que es poco posterior a esta, pero totalmente igual. Ya con elementos de otras épocas, con lo cual el interés para mí es secundario. El interés está en lo que es original y que solo es de esa época. Y aquí lo que les digo, pues el paso, como esta es una iglesia de culto, pues aquí aparecen sus retablos, sus cosas, que hacen que la de Tejada sea única. Esta es la otra iglesia de Valdenoceda, también podían decir, pues es la misma que Tejada, pues no. Es otra de la misma época, a 2 kilómetros, y aquí vuelven a tener pues reformas que ha habido de otras épocas, altar, etcétera. Bueno, esto se lo pongo como una anécdota de otro tipo totalmente distinto, pero que tiene su interés. Esto está en el pueblo de Valdenoceda. Quizá algunos de ustedes, hace unos años, sobre la memoria histórica, oyeron hablar del penal de Valdenoceda. Bueno, pues este es el penal que el franquismo en los años 40 puso para purgar a sus presos. Aquí hubo pues muchísimos presos que vinieron de toda España. Esta era una fábrica de seda que después quedó vacía, y aquí pues se trajeron, como les digo, de toda España mucha gente. Era uno de los penales más duros que hubo después de la Guerra Civil, porque por ahí abajo pasa el Ebro y por aquí abajo había humedades terribles. Murieron muchísima gente. Miren si murieron, que hace poco del cementerio de Valdenoceda se sacaron la relación de personas que murieron en este. Vamos, es una anécdota. No es lo que nos ocupa. Bueno, aquí les muestro una serie de torres, alguna en Valdenoceda, como es esta, esta en Quintana, que es otro pueblo del Valle de Valdivielso, donde viven los dueños de la iglesia de Tejada. Y les traigo esto porque, como decía Gabriel, esta zona en su tiempo, en la Edad Media, fue una zona muy importante, de enorme riqueza y de enorme actividad. En esta valle, en el Almiñé hemos hablado, por ahí pasaba la ruta de la lana, de gran importancia en los siglos XIV y XV en este país, para llevar el vellocino al puerto de Laredo. Bueno, y ahora vamos a volver a nuestros eremitorios. Este eremitorio está en el Valle de Manzanedo, la Merindad de Manzanedo, que no está muy distante a lo que estamos hablando, estará probablemente a 20 kilómetros. ¿Cómo se puede venir? Pues si han estado en Puente Arenas, vuelven hacia Villarcayo, hay un pueblo que se llama Encinillas, y a 10 kilómetros está Jolín. Bueno, les voy a pasar muy rápido porque me he enrollado. Es que San Pedro de Tejada es mi amor. Y en San Pedro de Tejada han pasado muchas cosas en mi vida. Bueno, les voy a pasar rápido porque vamos a... Este que vamos a ver ahora, no, en 20 minutos acabo, menos, en un cuarto de hora. Este es San Pedro de Arjés. Este es el eremitorio más importante que vamos a ver, por la estructura arquitectónica, porque era una iglesia, y seguramente dentro de todos los eremitorios que hay en las merindades de Burgos, este, después del que hemos visto de Presillas de Bricia, es el más importante e interesante. Vamos a ver. Esta es la entrada.
aquí hay unas tumbas. Esta iglesia tiene, ya lo veremos mejor, a ver si se ve. El problema que tiene el hablar de estas cosas es que es muy difícil en cosas que están tan derruidas. Vamos, muchas de estas fotografías son mías, pero que es muy difícil hablar con máquinas que tenemos nosotros, que no tienen teleobjetivo, que vas cogiendo un sitio y no sé. Bueno, pues esta iglesia tiene aquí una nave, y ahora, bueno, este es el altar. Esto, visto en la realidad, es una cosa que te deja maravillado. Aquí hay un arco que seguramente dicen sería por aquí, que se colocaba una especie de velo para preservar a los fieles de la vista del altar. Esto seguramente es un altar que tenía esta iglesia. A ver. Esto es un poco para que vean ustedes, es que a veces estos arcos, todas estas iglesias y estos arcos cortados están llenas de arcos de medio punto, están llenas de bóvedas de cañón que se hacían, que son elementos que se traen de otros artes, del arte asturiano, del arte visigodo. A ver, otra, ay, perdón, aquí tienen una bóveda de horno. Bueno, aquí hay visitantes. La verdad es que yo, en todo, la única vez que me he encontrado unos visitantes ha sido aquí en San Pedro de Arges. Les diré que San Pedro de Arges es otro de los eremitorios que están casi a pie de carretera, es decir, que este hay que subir un poquito, pero vamos, está muy bien señalizado y está a pie de carretera. Aquí hay unas cosas que le llaman mechinales, que suele haber por muchos sitios, que son para meter vigas para construir. Aquí tienen otro arco de medio punto. Les decía que había dos naves, esta es una nave, aquí hay otra nave. Seguramente dicen que esta era la nave para los sacerdotes, la gente religiosa, y esta para los fieles. Bueno, Cueva del Hoyo. Esto sí que es solo para, como diría yo, para gente heavy, gente que... estas cuevas son muy... Esta cueva es muy interesante, el ir a verla. Lo que pasa es que esta cueva puede llevar media hora de marcha. Entonces está en el pueblo de Manzanedo, que hay también otra iglesia románica. Hay, al acabar el pueblo, hay una orientación, un cartel que dice que se siga, y aquí ya llegas a la cueva, que es esta. Y esta cueva, a ver si la vemos ahora, sí, esta cueva hay que llegar por esta parte, pero está detrás. Esta es la cueva que se ve, pero para llegar hay que entrar por aquí detrás. A ver. Estas. Bueno, sobre todo se la he puesto porque es seguramente esta cueva era una cueva estratégica, está en un alto. Bueno, aquí los ciudadanos modernos pues hacemos lo que no debemos hacer, inclusive se hacen hogueras, pero la vista que hay desde aquí se divisa todo el valle, con lo cual quien estuviera aquí podía dar el aviso de cualquier intruso que viniera. Esta fue también, es otra iglesia, aquí tienen los arcos. Aquí tienen, para que vean cómo el agua está cerca de las cuevas. Y aquí, si alguien va, hay una cascada a pie de cueva interesante. Esto se lo pongo solo para decir que en este territorio que estamos hablando, de Manzanedo, encontramos
tres cosas juntas, que son San Pedro de Argés, San Martín del Rojo es una iglesia románica que está en un pueblo abandonado, es difícil acceder a ella, y Santa María de Rioseco. Bueno, Santa María de Rioseco es un monasterio cisterciense, que no les voy a cansar hablándoles de qué es el cister, pero sí es importante que sepan que el cister es una reforma de los monjes de Cluny, de los cluniacenses. Y el cister, su reforma es hacia una austeridad mayor que los monjes de Cluny habían perdido en aras del tiempo y del poder. Bueno, se lo he traído únicamente, y lo vemos muy rápido, como les decía antes, la belleza de las ruinas. Son unas ruinas que no son muy ruinosas y que en este momento hay gente que está intentando, pues, no reconstruir totalmente, sino por lo menos limpiar, que se pueda ir, que se pueda ver. A mí me parece interesante, porque ni está derruido ni está construido, con lo cual uno puede imaginar lo que quiera. Bueno, si subimos del Valle de Valdivielso hacia el norte, hay una iglesia. Voy a poner el reloj porque no les voy a cansar. Una iglesia que a mí me parece interesantísima. En lo alto de una peña que parece la quilla de un barco se encuentra San Pantaleón de Losa. Este es el pueblo. Bueno, aquí les he puesto, como ven, a mí la naturaleza me encanta, que se ve desde la quilla del barco. Esta es la iglesia. La iglesia está bien, pero es una iglesia que ha sufrido el paso del tiempo. Hay románico, hay gótico, en fin. Esta es la portada y tiene este sujeto, es interesantísimo. Se llama un atlante. En pocos sitios del románico se ve, en lugar de columnas, un personaje. Si alguien quiere acceder a San Pantaleón de Losa, bueno, yo les tengo que decir que yo he ido dos veces, pero creo que no vuelvo a la tercera. Se lo voy a explicar. Sería un sitio para ir mil veces. Y es que para subir, se puede subir andando, pero hay que subir y un rato largo. Se puede subir en coche, pero puede uno subir y otro bajar. Y yo no sé qué pasaría si se da ese cruce. Las probabilidades de que te encuentres con otro que baja son mínimas. Pero oye, yo no quisiera, me dijeran, es que ese señor nos dijo que era estupendo. Bueno, yo he subido dos veces con algún miedo. Y Vallejo de Mena, esto les traigo aquí porque está en la zona y quiero que suban más, y quiero que suban a otro paisaje, que es el Valle de Mena. El Valle de Mena está ya lindando con el País Vasco, entonces la vegetación pues es más húmeda. Bueno, pues ahí hay dos iglesias, Vallejo de Mena, que tiene algún interés, o bastante. Esto es interesantísimo. Para mí tiene alguna influencia, no sé cómo ni por qué, de la arquitectura normanda. Bueno, y aquí, como siempre, pues volvemos al Camino de Santiago, un peregrino. Aquí hay una concha. Y bueno, realmente esto sí que es un ramal del Camino de Santiago. Está el Camino del Norte muy cerca. Bueno, Santa María de Siones, bueno, es la, esta,
San Lorenzo de Vallejo, esto está en el pueblo. Sin embargo, esta iglesia está en un hábitat no tanto como Tejada, porque tiene algunas casas, pero está aislada. Esta iglesia, hay quien dice, bueno, yo me imagino que no es verdad, pero está en los libros, que esta es una iglesia que se hizo en el siglo XIX. Pero bueno, allá quien lo diga, ¿eh? Esto hay bastantes que son como una especie de diablos o... Bueno, monasterio de Oña lo vamos, es que no, lo vamos a pasar, venga. Bueno, este es un monasterio enorme que ha sido uno de los monasterios más importantes en la Edad Media. Había tres monasterios que diríamos eran los que reunían todas las tierras del norte de España, que era el monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón, el monasterio de San Millán de la Cogolla, en La Rioja, y el monasterio de Oña, en Burgos. Del monasterio de Oña dicen que iba desde Cantabria hasta Aragón, pasando por el País Vasco y acababan en La Bureba. Y es que... Bueno, aquí tendría alguna cosa, pero... es que los monasterios, como todo, este monasterio, con la desamortización de Mendizábal, se vendió. Y en el año 1870 lo compraron los jesuitas y han estado aquí hasta 1950 y tantos, o 60 y tantos, ya no lo sé. Después los jesuitas lo vendieron a la Diputación de Burgos. La Diputación de Burgos puso aquí un psiquiátrico, y estos son los restos del psiquiátrico, locos cuerdos, ¿eh? Y bueno, ahora está abandonado. Bueno, la bibliografía, ¿no les interesa o lo pasamos? Mire, les voy a hacer solo esto. Además, les voy a hacer una pequeña confidencia. Bueno, sobre el tema de los eremitorios, el libro más interesante es este de Monreal Jimeno, Eremitorios Rupestres Artomedievales. Este es el que inició el estudio de estos eremitorios. Posiblemente, yo no lo sé, sería una tesis doctoral. Pero yo les animaría, si alguien se acerca por el pueblo de Villarcayo, que fuera al centro, y ahí, este centro, los libros que publica, que han sido estos dos y alguno más sobre los molinos en Burgos, los regala. Es decir, que es publicación gratuita. Y la confidencia que les iba a hacer es que yo desde hace 30 años llevaba interesado por los eremitorios, y siempre me habían dicho, ah, eso tienes que ir allí, le buscas a un pastor. Bueno, y yendo a buscar este libro, que es muy interesante, me encontré con este. Entonces, este era muy interesante, no me lo dieron, pero me dieron este. Y con este, pues ya he pasado a ver estos lugares, a querer ver alguno más y a poder transmitirles a ustedes estas cosas. Bueno, aquí les... Ah, de todo esto solo les voy a decir lo siguiente, que se olviden, si quieren, de estas conferencias o estas cosas que les decimos. Vayan a internet, en internet está todo. Yo tengo un amigo que es un experto en el uso de... y me lo dijo. Es más, muchas de las fotografías han sido de imágenes que hay en internet sobre esto. En internet está todo. Además, en lo que yo he podido contrastar con bastante seriedad, hay gente que dice que internet que no tiene ningún rigor científico. Yo no, quizá haya, pero en general, y de cualquiera de los temas que hemos hablado aquí, tendrán ustedes cientos de entradas, que llaman, ¿no? Bueno, aquí les dejo, si alguien tiene interés en estos temas, mi mail,
si quieren ponerse en contacto conmigo, pues estoy a su disposición para lo que quieran. Y ahora, pues agradecerles su atención, pedirles disculpas, porque yo creía que iba a hablar 40 minutos y estoy a su disposición para lo que quieran. Muchas gracias.